Apaga el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo. Bienvenidos al programa número 13. Estamos nuevamente en el andén con una gran exposición de autos de colección junto al amigo Jorge Simón Kleiman. Jorgito, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario. Gracias por haber aceptado esta... Estoy nervioso. Esta innovadora y exclusiva entrevista. La verdad que hayas dado el ok para mí es muy importante porque queríamos felicitarte y hacer un gran reconocimiento a través de Delco Imagen también sobre estos 25 años con la radio FM Centro y 29 en lo que es imagen en el canal, ¿puede ser, Jorge? Sí, sí. La verdad que parece mentira, ¿no? A veces parece un abrir y cerrar de ojos, pero el llegaron. Tiempo... Vos sabés que hoy, casualmente, Luisina, mi hija más chica, me hizo notar que, bueno, prácticamente los 25 y los 29 coinciden con las edades de ellas. Mirá vos, Luisina tiene 25, Joana 29... Así que, bueno, cada una es como que vino con el pan bajo el brazo. Justito. Che, Jorge, ¿qué fue lo mejor y lo peor de haber llegado a estos 25 años? 25 en radio y 29 en tele, metemos así todo es. En la bolsa. Sí. No sé, vos sabés que yo mismo a veces me pregunto, bueno, ¿qué fue lo mejor, qué fue lo peor? Viste que uno está tan metido y tan es un trabajo de todos los días, obviamente... Lo mejor siempre tiene que ver con qué, con un reconocimiento, con un premio, con el riel de bronce, con lo de... Los premios AET ahora que los tenemos acá presente como... Exactamente, entonces decís, adorno. Eso está bueno porque a uno, qué sé yo, de alguna manera te ayuda, fortalece. Te motiva, decís, bueno, está bueno que te reconozcan, entonces seguir para adelante. Después vos sabés que me pongo a pensar, bueno, ¿qué fue lo malo? No sé, mira que uno se ha metido en tanto tiempo, en tantas cosas. Vasa del Vaso ha tenido momentos muy complicados realmente. Y bueno, la verdad que uno se ha manejado siempre con equilibrio, uno se ha manejado siempre con, además de tener libertad, con amplitud. Yo creo que eso no te puede llevar nunca a tener malas experiencias, al contrario. Cuando vos, bueno, ya tomás parte, cuando yo digo, bueno, te embanderás con... No digo alguna determinada causa, porque ahí sí nos embanderamos. Sí. Pero, digamos, cuando vos estás por fuera de todo lo que tiene que ver con los partidos y estás con todos y con todas las instituciones, y además, si sos crítico, entienden que la crítica es constructiva... En definitiva, pasan los años como, y lo que ganás son satisfacción. Como dicen, soy un cero a la izquierda. Sí, o sea, vos fijás postura. Dentro, por supuesto. Vos fijás de postura. Pero el otro entiende, o sea, vos tenés que lograr que el otro entienda que tu postura no tiene que ver con un interés particular. Que cuando yo tomo postura respecto de algo, no es por una cuestión de que estoy defendiendo a tal o cual partido o a tal o cual dirigente, sino que, bueno, en definitiva estás interpretando o a la gente que te ve o que te escuche o porque tenés... un determinado pensamiento sobre una determinada cosa que lo planteas de una manera totalmente independiente. Entonces te terminan respetando por eso. Lo que más me interesa justamente ahora de lo que vos me comentás es que puedas compartir a lo largo de este programa la fórmula que vos fuiste aplicando personalmente. Sí. Fórmula de compromiso, de tolerancia, de ir proponiéndote metas. Y entonces, de ahí sale mi pregunta, ¿a qué edad comenzaste a rumbear el periodismo, a decir, voy a arrancar con bueno, esto? Bueno, todo tiene una historia, esto es verdad. Y quizás nunca la conté así, digamos, abiertamente. Contanos todo lo que públicamente. Uno ya viene un poco del palo, porque mi viejo
tenía la difusora, Luxor Publicidad. Ahí está. Que estaba, bueno, la gente más memoriosa, de mayor edad, debe recordar los parlantes en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Con, primero, la difusora estaba donde vivo actualmente yo. ¿Estamos hablando de qué año? ¿88, 80? Antes, hablando de yo ni nacido era. 60, 70. Mi viejo fue... Los primeros. Mi viejo fue, por ejemplo, el locutor oficial de todos los actos hasta 1976, cuando viene el gobierno de la dictadura. Ahí se acaba la difusora, digamos. Uh-huh. Pero hasta ahí, primero la difusora estaba donde vivo yo, que era la casa de mis abuelos, y después se pasa a donde era Don Pepín. Don Pepín. Por Luxor Publicidad, entre otros, pasaron Miguel Julio Tarrito Neira, Ricardo Chito Galarza, bueno, por nombrarte algunos, ¿no? O sea que era la radio abierta que había en el pueblo. Entonces yo mamé eso de chico, ¿no? Ya te generaba curiosidad y estar ahí en el ámbito. ¿Cuál fue el paso siguiente cuando yo ya fui preadolescente y adolescente? DJ. Ya me gustaba la música, entonces teníamos la confitería y entonces, bueno, lo mío era la música. Pasa el tiempo, yo ya me caso y andaba un poco ahí a la deriva, sin demasiado rumbo, trabajando la confitería. Y con que el... tenía mucho éxito, como para apoyar un poquito más el comentario, tenía mucho éxito, que hasta el día de hoy voy a decir Don Pepín, y, ¡uy, Don Pepín! Obvio, por Don Pepín pasaba todo. Sí, pasaba sí, todo. Por eso. Y entonces, claro, viste, cuando te casás, sos joven, no tenés todavía tus hijos, y estás buscando a ver alternativas. Viene un muchacho de Paysandú a Basavilbaso, y esta es la verdadera historia de la radio. A ver, viene un muchacho de Paysandú a Basavilbaso y se viene con un equipo, ¿no?, de radio, y se instala en el Hotel Corti. Ajá. Tipo viene, Sandumbide de apellido. Sandumbide. Tipo se instala ahí en una piecita del Hotel Corti que todavía funcionaba, más o menos, pero todavía funcionaba. Te imaginas, un estudio, una miseria, sí, ella, ¿no? Todo precario, le dieron una piecita, pobre, que él medio que venía a defenderse. Pero enciende la luz en Basavilbaso con esa radio. Mirá, Oasis, vos, creo que se llamaba. Ahí empezamos, varios, ¿no es cierto?, a hacer cosas. Ahí fue donde, con Néstor Gorge, empezamos a hacer un programa deportivo que lo grabábamos en la casa, ¿no es cierto? Y después, con los resultados del domingo... Lo que se hace ahora. Sí. Lo sí, mismo, sí, sí, sí. Lo pero los inicios. Grabadito, íbamos con el cassette, lo poníamos. Bueno, habrán pasado, no sé, 2 o 3 meses. Entonces, lo estoy viendo, ¿eh? Porque llega un día, una noche, afuera de la confitería, en el umbral donde está ahora la radio. Sí. Me dice, ya un rato antes, ¿no? Paso en un ratito que tengo que hablar con vos. Bueno, bárbaro. Viene y dice, che, vamos a poner la radio. ¿Por qué no ponemos una radio nosotros? Si usted, dice, yo tengo... qué proyección, ¿no? Yo tengo todo lo que tiene que ver con audio, me dice él. Faltaba el equipamiento, la inversión tenía de la radio, ¿no es cierto? Faltaban los equipos, las antenas, faltaba todo. Bueno, qué sé yo, le digo, mirá, yo la verdad, te soy honesto, como gustarme, me gusta. No tengo guita, pero qué sé yo, le voy a pedir a mis viejos. Así que bueno, ahí conversamos. No sé, al otro día creo que nos volvimos a juntar. Ya después ahí nomás sobre el pucho, me acuerdo que viajé a Buenos Aires, compré todos los equipos, calle Reconquista. Inolvidable calle. Vos sabés que pasé hace poquito por calle Reconquista, ahí yendo por Reconquista, digamos hacia Plaza de Mayo. Y ahí decís, se habrían dado por esta calle. Ahí estaba Mauro Comunicaciones, se llamaba la empresa, con un tal Robredilio de apellido, el que nos asesoraba, qué sé yo. Y bueno, de ahí, bueno, compré el equipo con las antenas, que la compré en otro lugar, calle Corrientes, Heifel. O sea, lo tengo tan presente y tan aparte, claro. Aparte, lugares puntuales para lograr dentro de todo lo mejor, lo más accesible, para arrancar bien. Bien. Nada de puchereando, nada, digamos. Lo teníamos a Lucio Cócaro de técnico, que siempre lo recuerdo porque después él se vino conmigo. Bueno, y ahí es donde nace FM Riel primero. Ajá. Donde, bueno, armamos la sociedad. Yo estuve ahí 4 años
y después del cuarto año, el día que nace Luisina, la más chica, mía, estaba yo en la maternidad, al segundo día, estaba Mabel todavía en cama, el Moisés y yo, ahí, viste, esa pose típica, pensativa, entonces le digo, no vuelvo más a la radio, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, no sé, ya seguramente algo vamos a hacer, y creo que a los 3-4 meses se dio que ya puse FM Centro y hasta hoy estamos. Uh-huh. Así que de radio tengo 29, no 25. 29, también, sí, paralelo. Y paralelamente, digamos, a que inicio la actividad periodística en la radio, es que arranco con el canal. Ahora te pregunto, ¿no? Sacando un poquito de condimento, ¿para vos es un hobby o una profesión? No, ya a esta altura, imagínate, viviendo de esto, yo no vivo de otra cosa. Uh-huh. Son 30 años que vivo ya prácticamente de esto, es una actividad, una profesión, además de ser una pasión, sí. Es una profesión, vivo de eso. Aparte estás constantemente publicando cosas, actualizándote, en contacto con uno, con otro, y ya el ritmo diario te va llevando al movimiento. Por ahí mucha gente no lo sabe, pero yo a las 6 en punto de la mañana me levanto. O sea, es al revés. Antes me levantaba más tarde, pero ¿qué pasa? Ahora tenés más cosas que hacer. Uh-huh. Justamente con todo lo de la tecnología. Justamente hago eso. Ajá. Entonces vos tenés que... Yo me levanto a las 6. 7:30 de la mañana ya terminé con todo lo que tiene que ver con la página, la www, los dos Facebook, bueno, en general todas las redes sociales. 7:30, termino, ahí ya me voy, me instalo en la radio, digamos, en el otro lugarcito, y hasta las 12 no me levanto. Justamente eso estaba viendo en estos días, que como que... Está cayendo el periodismo a la realidad de que el medio de comunicación se está minimizando en trabajo de mano de hombre y se está agrandando en lo que es trabajo para uno solo. Porque antes era uno que te hacía las publicaciones, sí. Otro que te hacía la nota, otro que te hacía el programa. Ahora te hacen los tres en uno. Sí, es verdad. Hace ya bastante que... a ver, si sos una empresa donde vos te comparás con una gran empresa y donde, bueno, obviamente... es nacional, hay una estructura donde se necesita mucha gente. Sí. Nosotros, que somos un porotito, podemos hacer prácticamente hoy con la tecnología todo solo. Sí. Hace 25 años, cuando yo pongo la radio, arranqué con 3 operadores. Hoy no tengo ninguno. Uh-huh. Hoy cada uno de los que hace un programa o trae el suyo o en el 99% de los casos hace conducción más operación. Uh-huh. Miguel Lozano, Mario García, Toto Reina, ellos conducen, pero además operan, como lo hago yo. Cuando arrancamos, teníamos operadores, ¿pero por qué? Porque no existía todavía la computadora aplicada a la radio. Yo no me imaginaba que la computadora podía estar aplicada a la radio. Era una cosa que... Estaba muy lejos. Impensable. Aparte, aparatos grandes, de andar moviendo de acá. Y ahora, así, estamos así, cerrados hasta... Los hombros ahí quietos y hacen así ya página online, redes sociales. No te olvides que nosotros 4 horas podés. Arrancamos la radio con las bandejas giradisco. Después de la bandeja pasamos a las caseteras. De las caseteras, toda una revolución, pasamos al compact, ¿no es cierto? Hasta que después apareció la computadora. Y después de la computadora aparecieron los programas que iban en la computadora, que son los que tienen... vigencia incluso hoy. Incluso sin ir más lejos, acá, bueno, en Basavivazo, porque estamos en un pueblo que está pasando a ser ciudad, todo lo que... Pero en Buenos Aires quedan muy pocas radios ya. La gente con celular, con la computadora, con diferentes elementos tecnológicos, que la radio ya está casi que ve una radio y dice, mirá una radio, ¿viste? Sí, pero no va a morir la radio, porque la radio... Y ojalá que no. La radio, a ver, además de la magia natural que tiene, la radio es la que... Es cierto que por ahí, en las grandes ciudades, el mercado se pudo haber reducido. ¿Por qué? Por la multiplicidad de cosas que hay. Es cierto, vos vas en colectivo, en taxi, caminando, vas con el auricular y escuchando MP3 o del teléfono, lo que tengas cargado. Pero hay un mercado muy grande que consume información, ¿cierto? Sí, consume fútbol, supuesto. Que consume lo que consumió siempre. Sí. Y acá en estos lugares... No, es un medio de comunicación, aparte necesario. Necesario porque por el alcance,
y por la libertad también de la llegada al ciudadano. Claro. Vos mandás un mensaje y ya está. Y por ahí en un programa de televisión, si mandás un mensaje entre tantas cosas y demás, ni te lo leen. Sí, es instantánea. Pero también es cierto que la radio, si se queda aislada y no se complementa como hacemos nosotros con el resto de las cosas, con las redes sociales, por ejemplo, con las páginas, con escucharlo online, ahí ya, bueno, seguramente vas a perder terreno, ¿no? Sí, sí, sí. A lo largo de tu trayectoria, tuviste la posibilidad de conocer y de entrevistar a grandes personajes de la Argentina y también de países vecinos. Por ahí como el actual presidente, que en ese momento era presidente de Boca, puede ser, o ya estaba haciendo campaña. No, que no, vamos a compartir una foto que tengo que la vamos a ver en imagen. ¿A Macri te referís? Sí. No, a Macri lo entrevisté varias veces. Ajá. A ver, por suerte entrevisté a Alfonsín. Ahí va, contame. Entrevisté a Menem, también, bueno, a Dualde, a Kirchner. Uh-huh. Y a Macri, siendo Macri prácticamente a muy poco tiempo de ganar las elecciones. Uh-huh. En Concepción del Uruguay, que incluso me acompañó Mauro, que estuvimos ahí. En ¿ya una nota. Vez como presidente? No, ya estaba, digamos, en carrera, faltaba muy poco en realidad para que gane, ¿no? Uh-huh. Y fue una nota exclusiva, un mano a mano de unos 15 a 20 minutos, que viste que es muy a veces complicado o difícil que te concedan. Pero estoy viendo muchas fotos que me han mandado, que no te voy a decir la fuente. Sí, bueno, después también personajes de la provincia, como Busti también. No, en política yo creo que no me faltó nadie. Sí. En política, que es prácticamente lo que... Acá tengo una foto blanco y negro que la vamos a compartir, yo se la voy a mostrar a él, para que vos nos puedas contar qué detalle nos podés dar de esa foto, qué fue, era una reunión familiar, contame. Eso era en Confitería Don Pepín, uh-huh, el Día del Periodista. Ajá. Se festejaba el Día del Periodista, no sé cuántos años habré tenido ahí, pero calculo que... Vos eras ahí el muchachito que se ve en este caso de buzo rayado, de pullover. Claro, al lado de mi viejo, ajá, que mi viejo era el anfitrión ahí, que tenía Luxor. Después lo vemos, fíjate, arranco por acá, sí. Cacho Gorelick a la derecha, ajá. Ismael Belinco, que era una persona que no era de Basavilbaso, pero que vino, se instaló acá, un poco impulsó el ajedrez en Basavilbaso. Mirá vos, qué bueno. Algo de periodismo también hacía. Bustamante, que era corresponsal de un diario de Gualeguaychú. Lobosco, el abuelo de Curulo Robles, que era el corresponsal del diario La Calle, y creo que este es Cacoña Gúspero, que era canillita en esa época también. Grandes contactos para esa época. Y bueno, y fíjate que también ya en esa época estábamos con el Día del Periodista, ¿no? Lo que te iba a decir, Jorge, que acá tenemos la foto con Macri, ¿esta fue en Concepción en Uruguay? Esta fue cuando ya estaba a punto de ganar su último viaje a Concepción del Uruguay. Y fue esa la nota que te digo, que uh-huh, duró unos 15, 20 minutos, un mano a mano, que yo veo hoy ese mano a mano que él tiene con cualquiera de los periodistas siendo presidente y prácticamente hablamos de los mismos temas. Claro. Y llegan los premios AE, la verdad que merecido, te los esperaba, fuiste a buscar la revancha. ¿Qué me puedes contar un poco de acuerdo a eso? Porque del viaje a Paraná, que ya creo que lo merecías, y bueno, ahora la segunda posibilidad. El año pasado compartimos la mesa, ¿te acordás? Sí. Cuando terminó todo, yo me acuerdo que les dije a ustedes, le dije también a Daniel Delfino, al dueño del canal, al otro día, pero dije, bueno, ¿qué va a ser? No ganamos. A uno le gusta ganar, es la verdad, porque quedás con ese sabor amargo, como cuando perdés un partido. A uno le gusta, eso que te dicen, y bueno, lo importante es competir, lo importante es que estuvimos ahí en la fiesta, vos te querés traer el premio. Sí. Y bueno, es cierto, fuimos este año más confiado quizás. ¿Por qué? Porque también, ¿te acordás que fuimos a Rosario del Tala? Fuimos a Rosario del Tala, vino a Villaguay. Exactamente, bueno, ahí un poco tiraron algunas pautas. Uh-huh. Romani, los otros. Yo dije, bueno, si ajustamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, uh-huh, seguramente vamos a ganar, cosa que efectivamente se dio. Justamente ese otro tema también que tengo para hablar con vos. ¿Cómo ves la visión esta de ajustar el medio
de comunicación como ser un noticiero, a ser breve, a ser concreto, a pasar mucha información en poco tiempo, porque si, se puede decir que vos un poco sos medio ortodoxo a la hora de decir, bueno, voy a hacer una entrevista, aprovechar una buena entrevista, una buena nota de 20, 30 minutos, y allá no dice que tiene que tener como máximo 3 minutos. Claro. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Te adaptaste? ¿Estás de acuerdo? ¿Seguís manejando tu criterio? Es para discutirlo. Sí, por supuesto. Yo también se lo planteé, ¿te acordás? A los jurados en Rosario del Tala, uh-huh. Esto de que, bueno, eran muy estrictos con el tiempo que tiene que tener cada nota. Y nosotros no somos ni Buenos Aires, ni somos Paraná, no tenemos, no sé, ni 150 ni 300.000 habitantes. Tenemos que trabajar con el material que hay, que no es mucho. Sí. Y a veces, bueno, una nota puede ser interesante si dura 15, como puede ser interesante si dura 3. Lo importante para mí es que la nota sea interesante. Uh-huh. Puede durar 3 minutos y ser aburrida, como 15 y ser aburrida también. Sí, yo sí. Creo que ahí un poco está la clave. Y también está en cómo vos acostumbraste a tu público. Si vos acostumbraste a tu público que toda la vida en el programa tenés un invitado y después tenés el resto de las notas, la gente ya conoce que ese es el sistema. Bueno, qué sé yo, uno también se tiene que adaptar a lo que te piden, a lo que te exigen, no la gente, sino el medio en el cual trabajás. Sí, 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 por eso yo insisto también en lo que tiene que ver con el canal, con Tribuna Libre, donde con Tribuna Libre, ahí sí, digamos que yo soy yo, como puse por ahí, periodísticamente en mi máxima expresión. Sí, sí, porque sí, ahí sí. Es mi programa, y entonces, si te quiero tener a vos 10 minutos, 15 minutos o 20 minutos, depende cómo venga el reportaje, te voy a tener. Sí, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, sí. Yo soy un poco proclive a una nota de unos 15 minutos, cuando la nota es, digamos, importante. Importante, todas son importantes. Digamos, el personaje que tenés enfrente puede despertar más o menos interés. Y bueno, y un poco manejar ahí esos tiempos. Sí, sí. Está bien, es cierto, hay que mantener una nota de 15 minutos, tenés que tener conocimiento, porque si no se te agota enseguida el argumento. Y ahí donde pierde el espectador un poco el entusiasmo de seguir el programa, es como que ya sabe lo que va a venir. Por eso. Y si bien creo que la fórmula tiene algo de lógico, ¿no? De hacer más breve la información para meter más variedad y demás, pero también es importante mantener una buena entrevista, como vos decís, con buenos detalles, porque a veces en poco tiempo no podés informar mucho. Por eso te digo, detallar. Si nosotros nos comparamos con ciudades mucho más importantes, yo no comparto ese criterio, esa idea. Se las discuto, pero bueno, uno va hasta donde puede también, ¿no? Jorge, te hago esta consulta, esta pregunta y vamos al corte. ¿Tuviste alguna influencia de algún periodista que vos digas, ah, mirá, me gusta este, o voy a ver, lo voy a analizar para yo adaptarme o hacer mi propia fórmula a lo largo de estos años, o en este último tiempo? Y uno se va nutriendo de la mayoría. A mí me gusta mirar y escuchar a los que más pueda, ¿cierto? No importa la ideología. No, por supuesto. Al contrario, yo me fortalezco escuchando. Así como escuchás un político, ¿no es cierto?, de un partido o del otro, que piensan totalmente diferente, también es bueno para uno escuchar, qué sé yo, hoy a Víctor Hugo y también a Alfredo Lebuco, digo, para marcar las antítesis. O sea, a mí me gusta ver y escuchar a todos. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a veces coincidís, a veces disentís, pero vos creo que tenés que manejarte siempre con la mayor amplitud posible, ¿no? Perfecto. Bueno, más que claro, entonces, este primer bloque de Hoy Te Toca a Vos con Jorge Kleiman. La verdad, la estamos disfrutando mucho. Espérenos porque tenemos muchas cositas. Lo vamos a ver a Jorge en un lugar diferente, exclusivo, para todos ustedes. Así que enseguida volvemos con más Hoy Te Toca a Vos. Pollería El Meshi. Ventas por mayor y menor. 03445 1553 5381 o 03442 1564 1005. Pollos, medallones rebozados, cerdo, pescado y venta de carne vacuna. Lo encontrarás en sus tres direcciones.
Ramírez y Neira, en Barón Hirsch y en Neira y Urquiza. Pollería El Meji fue el auspiciante del programa Hoy Te Toca a Vos. Paseo de compras, chocolate. Bazar, juguetes, bolsos y mochilas, portavelas, cuadros, todo para el baño y la cocina. Fuentes de agua, jarrones, lámparas, centros de mesas, termo, mates, regalería y portatermo. Pasá y paseá por el paseo más lindo de la ciudad. Abierto de lunes a lunes, tarjetas de crédito y débito. Cari y Pri te esperan. Paseo de compras, chocolate. Bueno, vamos a volver un poquito a lo que es tu época retro, ¿no? Te voy a mostrar la foto que la vamos a compartir en imagen. Comentame de dónde es esta foto y a qué se debe ese momento. Eso es, habré ido a cuarto, quinto grado, la escuela número 9, Matías Apiola. Bueno, ahí estaba ya de periodista, calculale. Se ve que tiene que haber sido para alguna fecha patria, algún acto. Ajá, tipo un sketch, algo de eso. Claro, algún sketch. Entonces, bueno, ahí estaba, hasta con los bigotes, calculando. Sí, ya tenías la visión de los bigotes sí, ahí. Sí. Se ve que ya me gustaba el micrófono de chico, como te decía. Ya cuando yo tenía esa edad, mi viejo ya tenía la difusora.
Y después estamos hablando que te tocó ir a la colimba también, Jorge. Claro, año 1982, cuando pertenezco a la gloriosa clase 63 de Malvinas. Ajá, ¿querés contarme a ver la foto? Y de ahí en más desarrollame un poco la experiencia que tuviste, si querés. Bueno, esta foto es en el patio de mi casa. Ahí, fíjate que justamente fue el último día de pelo largo, ¿no? Ajá, claro, claro, pues después, chao, pelo largo. Ahí está el padre de Oscar, nuestro camarógrafo, con un cuchillo amenazante, ahí como diciendo, bueno, ahora viene el corte, porque esa noche justamente me cortaron el pelo después de esa foto, ¿no? ¿Esa fue la despedida? Esa fue la despedida, están todos los muchachos de acá de Vaso, que la mayoría, o por suerte con la mayoría, nos cruzamos, nos frecuentamos. Los que se quedaron y otros tantos están en distintos lugares, ¿no? Comentame cómo fue la experiencia, cómo te llega el anuncio que tenés que ir, como para... Yo, por ejemplo, que desconozco totalmente, ponerme un poco en tu persona en esos días. Bueno, yo estaba... el 2 de abril de 1982, nosotros ya estábamos haciendo el servicio militar, estábamos en la instrucción, en el campo de San Joaquín, como se llama, el campo de instrucción que tiene el regimiento de Concepción del Uruguay. Y ese 2 de abril, obviamente, que como todos los días, nos levantamos, toque de diana, como se llama, ¿no? Formación, como todos los días, y ahí viene el mayor, que estaba a cargo justamente del campamento, que era el segundo jefe del batallón, y hace el anuncio de que a partir de ese momento habíamos recuperado las islas, que a partir de ese momento, bueno, ya entrábamos en guerra. 2 de abril del año 1982, qué nosotros ni idea, con el fusil en acá, en esta posición. Preparado para no saber qué cosa. ¿Qué pasó? Bueno, en ese interín, que empieza la gran movilización en todo el país del ejército, nosotros éramos nuevos, teníamos 40 días de incorporados. Bueno, nos quedamos ahí en el campo hasta el día 10 de abril, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con desarmar, te imaginas, yo desarmando y armando un fusil. Bueno, no sé cómo hice, pero tenía que hacerlo. Vos me preguntás hoy, ¿cómo hice para, por ejemplo, dos cosas ahí en el campo de instrucción? ¿Cómo las hice? No sé. La primera, bueno, armar y desarmar un fusil. Ni idea, porque nunca más lo haría, ni sé cómo. Ni nunca más lo viste cerca tampoco. Y la segunda, yo no sé nadar. Entonces, para bañarte, los que me conocen saben esta historia, ¿no? Para bañarte tenías que hacer un par de kilómetros y llegabas a un arroyo donde vos aparecías, ubicate en el Gualeguay, sí. Aparecías del lado de la barranca. Entonces, claro, tenías que cruzar a la otra orilla, ¿no? Para poder en la playa lavar la ropa y bañarte. Ibas con la ropa acá, ¿no es cierto? Bien de bueno, sobrevivir. Ese trayecto yo creí que era el fin de mi vida hasta llegar justamente a ese arroyo, ¿no? Yo, mientras íbamos caminando, pensaba, bueno, lo primero que van a decir, ¿quién no sabe nadar? Si yo digo que no sé nadar, me tiran de cabeza, porque la colimba era eso. Claro, si sí, vos decías, no sé nadar, pum, te tiran de cabeza y vas a aprender. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Le digo a Chiquito As, ¿viste? Que iba delante mío. ¿Viste, Chiquito? Sí. Le digo, Chiquito, yo te voy a pedir el único favor que te voy a pedir en la vida. No te muevas de acá adelante, le digo, porque cuando estemos cruzando, yo, si veo que la cosa viene mal, te agarro, hago cualquier cosa, no sé qué. Y así fue, vos sabés que cruzamos, yo lo único que me acuerdo, tiene que haber sido, no sé, medio metro, calculo que no di pie, viste que, sí, que empezaba naturalmente a patear. Las patitas te hacen mueven así. Sola. Y bueno, crucé. Eso te digo, fueron las experiencias que me acuerdo en el campo, ¿no? Sí, sí, la del fusil y la de cruzar el arroyo, ida y vuelta encima. ¡Qué va! Bueno, una vez la guerra, se reacomoda todo, como nosotros éramos nuevos, nos vamos a Corrientes, a Curuzú-Cuatiá, nos llevan a un grupo en el cual estoy yo y vamos a cubrir, porque carne de cañón, ¿quién fue a la guerra? Los correntinos, ¿no es cierto? Qué pobrecitos. Barrio.
ellos fueron la cantidad de muertos correntinos de Curuzú, Cuatiá, de Monte Caseros y de Paso de los Libres, son los más. Nosotros cubrimos a todos ellos, así uh-huh. que hemos conocido a excombatientes, vivimos todo el 82 posguerra justamente con ellos ahí, ¿no? Fue terrible. Qué bárbaro, y impensado para vos. Totalmente. ¿Y en qué momento se termina esa experiencia? ¿Una vez que cumplís la misión? Mirá, después, ¿cuándo te derivan de nuevo que vos decís, bueno, Kleiman se puede ir acá? Yo me quedé prácticamente un año en Curuzú, Cuatiá. Y cuando de corrido era, ¿no? Sí, de corrido. Y sí, porque en aquel entonces no venía, o sea, no era tan fácil como ahora. Sí, no, sí. Yo no tenía auto, no había un transporte donde vos digas, bueno, tomo el colectivo y a las 4 horas estoy acá, uh-huh. era una odisea. A veces me venía escapado, ¿viste? Porque estaba en complicidad con algún sargento, uh-huh. a veces me tocaba un franco cada no sé cuánto. Lo que sí te puedo decir es que cuando me tocó la baja, que fue la segunda, me pidieron por favor que me quede. Siempre lo comento con el gato Mitchell, que es de acá de Basavilbaso, que estábamos juntos en el casino de suboficiales, ajá. los dos. Porque cuando llegamos a Curuzú, Cuatiá, también, viste, no sabíamos ni a dónde íbamos. Llegamos a la madrugada y no nos habían dicho a dónde íbamos a ir. Claro. Vos te subieron a un colectivo, march. El gato tenía un miedo terrible, más que yo todavía. Le digo, mirá, vamos a una cosa, cuando lleguemos, seguro que nos van a hacer como acá en Uruguay. A ver, ¿usted qué hace? ¿Qué se dedica? De acuerdo a lo que hace, te mandan para una compañía, para la otra. Bueno, vamos, yo le voy a decir que soy barman. Yo había dicho que era barman acá también, para que me manden a uno de los casinos. Llegamos allá, Kleiman, barman. ¿Cómo? Barman. Perfecto, barman. El gato Mitchell, usted, barman. Le digo, vos decirle que trabajás conmigo, en el negocio de mi viejo. Entonces le digo, en una de esas las pegamos, nos vamos juntos. Dicho y hecho, pasamos el año enterito los dos ahí en el casino de suboficiales. Lo manejábamos a gusto y placer. Sí, me imagino. Eso sí, nos agarraba el verano, dormíamos con el gato porque nosotros tuvimos la gran ventaja de no dormir en el cuartel, sino en el casino. Uh-huh. Pero hacía tanto calor en Corrientes ahí que en verano abríamos la heladera y nos acostábamos al lado. Sí, y una vez que estaban en misión y demás, ¿qué alimentación tenían? ¿Se la tenían que rebuscar ustedes? No, ¿les llevaban? No, porque nosotros, como estábamos en el casino, éramos uh-huh. ponele 10, 2 barman y el resto, ponele 2 cocineros, ahí se hacía la cocina diaria, claro, tanto al mediodía como comíamos, como los reyes. Y en la época de esa que me contás que tenías que pasar el río con Chiquito, sí. y eso... ahí era la ración, ¿viste? Cuando uh-huh. te ponen en fila y ni me acuerdo lo que se comía, pero... Pero era, le iban dando... Sí, sí, sí. Pasás sí. con él o a la mañana temprano, te dan un té que hierve, no sé, debe tener 100 grados el té y te dan un minuto para que lo tomes, vamos. No. ¿Eso? ¿El que hizo la colimba? Sí, 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 me imagino por eso. No hay uno que no haya pasado por eso. Ahora, como para retomar un poco la actualidad, ¿crees que tendría que volver la colimba? No sé. Viste que está un poco la polémica esa que muchos dicen que sí, otros que no, que limpiaría mucho, que educaría mucho, porque si te pones a pensar un poco la generación esa, creo que fue un poco la generación que se encarriló nacionalmente. No sé. En busca de sueños, de proyectos, de profesiones. Es una discusión de no acabar, porque si la analizás desde el punto de vista estrictamente militar, viste, vos decís, bueno, ¿en qué terminamos? ¿En la guerra de Malvinas y no servimos para nada? Porque no lográs ningún tipo de formación militar. Uh-huh. En otros países donde es obligatorio el servicio militar y donde vos, cumpliendo con el servicio militar, cumplís con un servicio a la patria y te formás para defenderla porque, bueno, hay una hipótesis de conflicto, porque es un país que está amenazado y entonces sí o sí hay que formar a la gente para la defensa nacional, se justificaría. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto con los países vecinos. Yo creo que el reordenamiento de la sociedad pasaría por otro lado, no por un régimen de ese tipo. Uh-huh. Así que vos crees que no es necesario. No. ¿Y crees o qué podés opinar respecto a cómo encarrilar un poco la sociedad que está tan perdida? ¿Qué crees vos? ¿Más escuela, más cárceles, más hospitales? Más trabajo. Más trabajo. No hay vuelta de hoja. Más industrias. Más trabajo, sí. Bueno, es un desafío de los gobiernos. Uh-huh. Este país fue próspero. Hay que tener en cuenta, perdón,
que es muchos años que tenés que lograr eso. Bueno, lo que cueste. Sí, sí, por supuesto. Lo que no costó nada fue destruirlo. Por supuesto, porque sí, nosotros sí, que sí, vivimos sí, el Basavilbaso, todavía el Basavilbaso del esplendor, donde realmente vos te acordás de esa época y te genera, además de nostalgia, placer, porque vos de repente ibas, yo tengo siempre la imagen, vas a la escuela, al colegio, y te sentabas, el hijo del comerciante del centro, se sentaba con el hijo del ferroviario X, y eran iguales, no había una diferencia social, ¿no es cierto? Porque el ferroviario era un trabajador que estaba bien pago, que tenía una familia bien constituida, que era tal cual cualquiera que podía vivir en el centro y se dedicara a otra cosa. Teníamos en Basavilbaso, en su mayoría, una igualdad social. Y eso, la igualdad social tiene que ver con el trabajo, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Que es lo que te dignifica, lo que te genera el ingreso. Y eso, de un día para el otro, se cayó en Basavilbaso y en el país. Uh-huh. Así como se cayó el ferrocarril, se cayeron muchas otras cosas. Y así quedamos. Y eso cuesta reconstruir. Sí, sí, no te olvides, sí, que ya pasaron varias generaciones de aquellos ferroviarios que estaban realmente en su esplendor. Sí, sí, tal cual. Pero para mí no hay otra salida que el desafío de los gobiernos de generar trabajo. Así es. Jorge, bueno, prepárate. Te voy a mostrar un video. Tengo acá un video perlita para darle a Jorgito para que disfrute. Y lo vamos a compartir con ustedes en cámara también. Así que, Maurito, si querés aprovechar este momento de varios lugares, varias tomas. Bueno, pa, en nombre de Joana y de mamá, queríamos decirte que estábamos súper orgullosas de vos, de no solo como sos como papá, sino también como amigo, como compañero, como amigo de nuestros amigos, pero más que nada como papá y como profesional, como periodista. Sabemos la garra y el esfuerzo que haces día a día para que todo salga bien, tanto en la radio como en el canal, y sabemos también lo que te apasiona. Yo particularmente te agradezco que hayas sembrado ese mismo amor, esa misma pasión en mí desde chiquita. Sé que te trajo muchos dolores de cabeza, que te va a traer varios dolores de cabeza todavía, pero bueno, es parte del juego. Y nada, básicamente que estamos súper orgullosas de vos, que siempre vas a tener acá a tu familia, que te va a bancar en todas, en todas, en todas. Sabemos las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tiene esta profesión. Sabemos los dolores de cabeza que te ha traído. Pero bueno, acá estamos bancando como siempre. Te queremos muchísimo. Y nada, sos el mejor. Mirá vos. ¡Qué perlita, eh! Es terrible. Vos sabés que con Luisina es con la que más me peleo, porque somos iguales. Y bueno, ella estudió periodismo y si bien es cierto que trabaja en otro rubro, pero lo lleva bien impregnado, sí, y además sí, sí, es mi defensora acérrima. Y la verdad que me sorprendiste. Bueno, me alegro. Ya te digo, yo dije, ¿qué contenido le puedo poner diferente a lo que vengo haciendo, no? Sí. Pensé, por supuesto, enseguida se embaló. Sí, déjame que esto... Esto ya de la semana pasada que viene. Así que disfrútalo porque te lo ganaste como padre, como profesional, como periodista. Y bueno, es nuestro regalo de estos 25 años, de estos 29 años. Sí, la verdad que... De lucha, de constancia, de compromiso, de trabajo, de respeto sobre todo. Porque si hay algo que tenés a favor y en contra para alguno, es el respeto que te has ganado y el respeto que vos das también ante otras personas, ante la adversidad, ante los retos, ante lo que sea. Y creo que eso los años te lo ha dado y está a la vista, Jorge. Y eso es fundamental. ¿Qué podés recomendar vos a una persona que está estudiando periodismo, que está estudiando marketing, administración, que vos puedas aportarle un poquito, como que sea tu hijo, por decirte, que vos le digas, mirá, Luisina, ten en cuenta esto, vos seguís para adelante? O sea que es re difícil eso, porque me ha pasado a lo largo, especialmente en los últimos años, incluso te diría desde que yo logré, y vos sabés que es difícil insertarse en Concepción del Uruguay, he logrado primero relacionarme muy bien
con los periodistas de Concepción del Uruguay, hasta el punto que hoy tengo el honor de ser el vicepresidente de la asociación. Además, en Concepción del Uruguay viene desde hace años la carrera de periodismo y locución, que ahora lamentablemente ya está terminando, ¿no? Y vos sabés que esto que me planteás vos, me lo han planteado los periodistas de Concepción del Uruguay, uh-huh, que me toman por la edad, digo yo. Pero por supuesto. Por referente, por sos un buen referente, ya de inicio. Entonces me llaman, me consultan, y lo mismo en la universidad, especialmente en la facultad, muchas veces los estudiantes me consultan, le recomiendan que vengan y de alguna manera me busquen, digamos, como uh-huh, referencia. Y vos sabés que me ponen en una situación que no me gusta, sí, porque sí, no me sí, gusta sí, ser referente de nadie. Lo aceptaría de mis hijos, uh-huh, ¿no es cierto?, de mis hijas. Pero bueno, uno, es cierto, ¿qué puede aportar? Experiencia, ¿no? Otra cosa. Uh-huh. Y era lo que hablábamos al principio del programa. La experiencia a mí hoy me indica que para tener éxito la llave está en lo que decías vos recién, en ser respetuoso, en tratar de ser ecuánime, en tratar de que cuando fijas una posición el otro entienda de que la fijas de buena fe, seguro, ¿cierto? Uh-huh. Que podés estar de repente equivocado, pero que la planteas de buena fe. Sí, es cierto. Viste, cuando hablas de periodismo independiente, con el periodismo militante, con toda esta cuestión que existe, yo digo, yo no estoy ni con el periodismo militante ni con el independiente. Yo creo en el de buena fe, con el tipo que va y todos los días lee la realidad de donde está. A nosotros nos toca leerla de acá, la realidad de la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, y lo hacemos con todo el esfuerzo y con todas las ganas, y reitero, con la mejor de las intenciones. Los que tengan malas intenciones, los que tengan ganas de operar a favor de uno, a favor del otro, ya está, se descubre muy rápido. Es cierto. Se descubre muy rápido. Vos ya sabés que las trampas en esto, ya la gente que está más evolucionada que antes, ya te ganó de antemano. Uh-huh. Yo creo que cuando las cosas se hacen de buena fe, el error en el camino es más fácil superarlo. Porque de última vos decís, bueno, yo hice lo mejor, de última me equivoqué y sé que no lo tengo que hacer más de esta manera. Siempre un error que le pueda perjudicar a uno, ¿no? Porque a otra persona, ¿no? O, por ejemplo, yo he visto chicos que empiezan una carrera y a mitad de carrera deciden otra. Viste que a veces cae un poco como la crítica de, ¿cómo no te diste cuenta antes? Que yo, bueno, pero de última me parece que fue de buena fe siempre querer lograr algo. Sí. Y bueno, entonces ese error me parece que al cambiar de carrera también después lo fortalece, porque se van ganando la confianza, van pasando los obstáculos y demás. Como para hablar un poquito de política y ya terminar el programa, Jorge, ¿cómo ves la grieta hoy por hoy después de todo lo que pasó? ¿Sigue la grieta? ¿Se enfrió? ¿Desapareció la grieta? No, una opinión tuya, está, ¿eh? Está más firme que nunca. Bueno. Al contrario, yo creo que la grieta se ramifica cada vez más. Uh-huh. Ahora, viste que lo que pasó recientemente con el tema de los Martín Fierro, uh-huh, con el tema de radio, donde también uno fija una postura, el otro sale y fija la contraria. Y eso al periodismo, por supuesto, que no le hace bien. Uh-huh. Humildemente, yo cuando me dieron el premio, podría haberme plantado y haber también hablado de millones de cosas. Hay momentos, hay lugares. Vos para hablar de lo que tenés que hablar, me parece, tenés tu programa, tenés todos los días esa posibilidad que no tienen otros. La grieta yo creo que se profundiza, pero escuchando a gente que viene de muchos años, todos coinciden en que la grieta, digamos, hoy está planteada con este nombre, con esta denominación, pero viene de siempre. Antes eran peronistas, antiperonistas. Siempre la Argentina estuvo entre unos y otros. Ahora, ¿por qué se profundizó? Quizás porque hay más posibilidades de ver, de escuchar. Porque todo el día prendés el televisor y te están, con los reality, y con toda esta metodología, sí, digamos, que existe de transmisión. Un poco es el negocio promover la grieta. Eso es lo que te iba a decir.
¿Puede ser que hoy por hoy la grieta esté instalada más en los medios de comunicación que en la gente? No te quepa la menor duda. Porque creo que la gente ya como que se enfrió un poco. Es un negocio la grieta. Y por eso, sí, sí. Es un negocio. ¿Qué hace América, por ejemplo, que tiene una programación en vivo todo el día a través de esos reality, que son reality periodísticos, si no genera discusión o en el espectáculo o en la política? Y tiene que, no sé, pasar películas o dedicarse a otra cosa. Entonces, bueno, hay que promover la discusión, hay que traer... Y hoy, bueno, hay gente, por supuesto, que también, convengamos, que le gusta ganar cierto protagonismo a partir de la grieta. ¿Podés comentar cuáles son los medios que vos te informás? Es decir, en medios online, canales de televisión, sí, bueno, yo tengo diarios. Online tengo una lista de favoritos que son muchísimas. Nombrame algunas, si de querés, la provincia. Para que la gente pueda también. Sí, pero de la provincia, básicamente. Uh-huh. Digamos que lo último que hago es recurrir a las páginas nacionales, ¿no es cierto? Porque lo mío pasa más. Digamos que la pirámide está invertida. Primero lo local, después nos vamos a lo regional, terminamos en prácticamente lo provincial. A nosotros, si opinamos de lo nacional, no nos estamos va a dar demasiado lejos. Bolillas porque la gente está mirando televisión, TN, canal, qué sé yo, Telefe, cualquiera de los canales que están permanentemente con toda la información. Entonces vos tenés una serie de páginas de referencia, análisis digital, los distintos diarios que hay en la provincia que tienen también su versión, así como ellos nos toman de referencia a nosotros, bueno, nosotros también, digamos que hay como un intercambio de información para regionalizar la cosa. Genial. ¿Infobae utilizás? Sí, me gusta el formato, es atractivo. Está actualizándose constantemente. Actualiza permanentemente. Bueno, TN tiene una estructura, vos decís TN, y por ahí uno que te está viendo dice, mirá TN, este está con TN. No, yo digo, lo que tiene TN desde el punto de vista de la estructura informativa es algo... Sí, tiene muchos profesionales, mucha civilización, y están adaptándose el periodismo mundial a lo que es Argentina. Tecnológicamente no, lo que tienen tecnológicamente, seguro. Es algo que una no cosa lo pueden es la realidad y otra lo que uno piense o lo que uno quiera pensar. Es la realidad. Él tiene un estudio y muchos profesionales y demás que, bueno, que llevan a que la fuente sea lo que es hoy. Uno de los medios más importantes con más renombre y más reconocido, etcétera, etcétera. Tendrá sus errores, sus falencias, sus favores y sus contras también, como en todo. Pero trato de mirar todo, ¿eh? Está bien, es lo mejor. A la noche yo cuando me acuesto, es lo mejor. Miro todo. Hay gente que, bueno, por supuesto, se acuesta y mira series. A mí, bueno, me gusta acostarme a la hora que sea y buscar la información. ¿Viste? Uno vive de eso. Sí, sí. ¿Alguna serie para recomendar ya que estamos como para romper el hielo? Y vos sabés que estoy mirando una en Netflix ahora, me enganché hace un tiempito, que también tiene que ver con la política, ¿no? Un poco en serio y un poco mentira es, pero está buenísima. Sobreviviente Designado se llama. Muy bueno. ¿Y alguna película que te acuerdes que te haya marcado? Verídica o alguna que vos digas, sí, esta les recomiendo. No me animo a recomendar porque no soy muy Bueno, que te haya gustado a vos, ¿te acordás de alguna? Sí, me acuerdo de muchas. Tirate, pero... tirate alguna, si te traes para compartir, viste, por ahí genera curiosidad y. Me apurás porque te juro que. No se te viene a la mente. No. Freddy versus Jason. Honestamente te lo digo. Está bien, ¿no? Sí, por eso. Y no es que no miro. Por ahí me engancho con una película, suponete. ¿Viste cuando estás haciendo zapping? Sí. Y de repente, ¡pum! Paraste en una porque te gustó justo una escena y terminaste de verla y no sabés cómo se llama. Sí, es verdad. Cuando la ves en televisión. Tengo también Netflix, pero no soy una persona, digamos, que está pendiente de las series, como conozco amigos que a la noche, a cualquier hora. Sí, están... te engancha mucho la serie. No, trato de priorizar, digamos, lo que a mí me gusta, que es nutrirme de la información. Jorgito, muchísimas gracias, querido. Un gusto haberte entrevistado. No sé si querés mandar un saludo para alguien, agradecer algo. A ver. Agradecimientos primero a todos los que están conmigo en la radio. ¿No Dale, cierto? sí, nombré a todo quien vos quieras. Los que están, que no son pocos. Y fíjate, por último, rápido, un detalle. Mario García, Miguel Lozano,
que están actualmente conmigo. Y lo incluyo a Toto, porque Toto era así, de chiquito, ajá, y ya, digamos, estaba la radio. Ellos, yo los considero, Jorge Claret también, que es el técnico de la radio, están desde hace 25 años conmigo. Uh-huh. O sea, eso tiene un valor. Sí, seguro. Eso tiene un valor, por algo están hace 25 años con uno, son parte de la familia de uno ya prácticamente, ¿no es parte de tu seguridad también a la hora de comportarte de cierta manera en tu lugar? Vos fíjate que los que arrancamos en la radio, rápido los nombro: Chiquito Remolif, que fue operador, Jorge Claret, que fue el operador, después, bueno, también fugazmente pasaron otros, pero Chiquito y Jorge, digamos, están aún presentes, vigentes. Jorge, porque es el técnico, ya te digo, Mario García, Miguel Lozano, uh-huh, hasta hoy están con nosotros. Uno de los que empezó también conmigo fue Manuel Montecaseros, que estuvo hasta hace poco tiempo. Y después, bueno, tanta gente que... Después tuviste también, que se nos escapó, de camarógrafo en el Delco también. Estaba, ¿cómo es? Luis Gregorachú, también. Bueno, no te olvides que yo, en un determinado momento, el canal me concesiona, digamos, prácticamente todo lo que es la señal, uh-huh, y yo me llevo el canal a donde está la radio. Ahí estuvimos, ¿cuánto? 10 años, más o menos. Y bueno, ahí hubo que bancarla, ¿eh? Uh-huh. Hubo que remarla, no fue fácil. Creo que fue la época más complicada, pero le pusimos el pecho y, sí, le dimos para adelante. Uh-huh. Y bueno, también en lo que es el canal está Mauro acá, que ya hace, ¿cuánto, Mauro? ¿11? 13 que estamos años juntos. Arrancó conmigo justamente allá, uh-huh, en el canal, y se vino Oscar. Bueno, ahora está Toto, y bueno, como dije el día que nos entregaron los premios, que agradecí desde los hermanos Melchor, que fueron los primeros, hasta estos que nombré recién, pasando por todos. Si nombras a todos, estamos hasta mañana, ¿no? Sí. Lo mismo a Mabel, mi señora, que ella conmigo estuvo años con el tema de la publicidad, pateando la calle. Y sigue, y sigue. Que también es una tarea no fácil. Es una de las cosas más agotadoras por ahí, un poco, de los medios de comunicación, que hay que tener muchas ganas e iniciativa. Jorgito, muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Bueno, no, gracias por invitarme. ¿Te sorprendí, Jorge? Sí, me gustó porque viste que yo no, es cierto, saben acá todos que no trato de guardar tu perfil un poco. No, no es eso, no estoy acostumbrado. Yo estoy acostumbrado a estar de este otro lado del mostrador. Esto es así. Sí. Pero bueno, cuando me invitaste... También un poco me conocés, chico, también. Por la relación que tenemos. Seguro. Dije, sí. ¿Te interesó la propuesta? ¿Cómo no voy a ir? Sí, es un programa exitoso. Seguro. Así que ahora vas a tener que... Se me va a enojar el tigre. Claro. Se me va a enojar la memeca. Te vas a tener que aguantar las repercusiones. Jorgito, muchísimas gracias por 25 años más. Gracias. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido Hoy Te Toca a Vos con Jorge Kleiman, invitado de lujo acá en el Andén Compraventas. Sueño que un río. ¡Todo el mundo!
Pollería El Meji. Ventas por mayor y menor. 03445 15 53 53 81 o 03442 15 64 10 05. Pollos, medallones rebozados, cerdo, pescado y venta de carne vacuna. Lo encontrarás en sus tres direcciones: Ramírez y Neira, en Barón Hirsch y en Neira y Urquiza. Pollería El Meji fue el auspiciante del programa Hoy Te Toca a Vos. Paseo de compras, chocolate. Bazar, juguetes, bolsos y mochilas, portavelas, cuadros, todo para el baño y la cocina. Fuentes de agua, jarrones, lámparas, centros de mesas, termo, mates, regalería y porta termo. Pasá y paseá por el paseo más lindo de la ciudad. Abierto de lunes a lunes. Tarjetas de crédito y débito. Cari y Pri te esperan. Paseo de compras, chocolate.